aplauso, por favor, para el Colegio Simón Bolívar. A ver, chicos, chicas, una sonrisota, por favor, para nuestro público. Perdón, salimos un poquito más tarde, un poquitito más tarde, no, no mucho, ¿verdad? Teníamos algunos problemas técnicos, pero pues ya estamos aquí con estos muchachos que disfrutan el baile y sobre todo el danzón de Yucatán. ¿Cómo te sientes al bailar esto? Muy feliz, muy a gusto y pues nos gusta. Hay chicos que piensan que es algo muy anticuado, que ya no se usa. ¿Tú qué opinas? Pues que todavía se siguen viendo estas danzas, son muy padres y en especial a mí me gustan. Y bueno, en especial para ti, ¿qué significa bailar danzón? Pues es algo muy padre, pues revives experiencias que antes bailaban. Claro, y sobre todo, bueno, nos adentramos en la historia de nuestro país y en la historia de diferentes regiones. De estos trajes que vean, miren, miren qué chulada de trajes. ¿Ustedes los hacen o ya los compran así? No, los compramos. Y es, ¿sabes cuál es el símbolo? ¿Por qué los colores? O bueno, esto, ¿qué sientes tú al portar estos trajes? Pues al portarlos un honor porque pues es algo de nosotros y pues es muy muy bonito. ¿Has visitado Yucatán? No. ¿Te gustaría? Claro. Imagínate que estás en Yucatán bailando danzón. ¿Cómo te sentirías? Pues muy privilegiada por llevar esto y poder formar parte también. ¿Qué opinan tus amigos de que bailas danzón? Pues que es algo anticuado, pero no importa. Importa, ¿verdad? Está rico. Es rico bailarlo. ¿Cuál es tu nombre? Alan Adrián Navarro Flores. Renata Rodríguez Alcántara. Ángel Molino Trejo. Gabriela Galicia Avilés. Y por acá atrás tenemos a Tabata. Tabata. Alejandro. Alejandro. Tamara. Tamara ahí. Santiago. Bueno, pues vamos a otra pieza. ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos por acá? Tixtla. En unos momentos más, estos chicos salen de la escena y vamos a ver a los chicos. ¿De qué grado son? De primer grado. Vamos a esperar aquí unos momentos en lo que los muchachos se preparan y vamos a ver sones de Tixtla. Y bueno, pues este colegio Simón Bolívar siempre se ha caracterizado por la excelencia, no solamente académica, sino también en cuanto a esta cultura general, a la preparación en las artes y también en la danza. Y bueno, lo pueden ver, ¿verdad? En la demostración que han hecho de este danzón de Yucatán. Pásenle por acá, chicos, para que veamos esta siguiente demostración. Pásenle y acomódense. Yo me salgo de este lugar para que los chicos tengan el espacio y vamos a escuchar, a bailar, a escucharlos y a ver bailar los sones de Tixla. Adelante. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar.
para estos chicos. ¿Son ustedes de primer grado? Sí. ¿Cómo te llamas? Baruch. Baruch. ¿En primer grado ya bailan tan bonito? ¿Cuántos? ¿Es solamente este primer grado o antes ya también practicabas el baile? Bueno, desde la primera vez que entré a la escuela Simón Bolívar, pues empecé a bailar. ¿Y te gusta, verdad? ¿Lo disfrutas? No mucho, pero sí un poco. No mucho, pero sin disfrutarlo lo bailan también. Entonces, bueno, quiere decir que esto es parte de la formación que tienen ustedes en la escuela. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿tú qué sientes cuando bailas? Felicidad. En especial este baile de la iguana, bueno, ¿viene de qué parte de Guerrero? Sí, Tixla, Guerrero. Tixla, y bueno, en esta parte es donde lo llaman los sones de Artesa, ¿verdad? Sí. Adelante, Baruch, ¿qué quieres decir? No, ok. Yo les iba a comentar que se baila sobre un cajón, ¿verdad? Sí, sobre un cajón. Bueno, sobre un cajón, y bueno, esto le da mayor resonancia y mayor refuerza al zapateado. ¿Tenemos de este lado a? Luis. ¿A Luis y a quién más? Renata. ¿Quién más por acá? Martín. ¿Y? Ana. Ana, y vean, yo creo que cuando nosotros vemos estos bailes, disfrutamos también los atuendos. Vean qué padre, hasta el traje que traen los chicos, tiene, a pesar de que, bueno, a lo mejor no son elaborados a mano, pero sí tienen todo ese, la tradición y toda la artesanía de nuestros estados de provincia. Y bueno, déjenme saludar a las escuelas que están conectadas. Tenemos con nosotros a la técnica 108, la 44, 56, 57, 84, 22, 48, 10, 104, 33, 38, 60, 62, 68, 73, 94, 95, 53, 77 y 26 que los están viendo. Chicos, salúdenlos. Hola. Hola, muy bien. La 39 dice, qué bonito bailan y qué lindos huipiles. La 22 pregunta, ¿qué ritmo musical? Bueno, la anterior era el danzón, sí es danzón, 77, dicen bravo, bravo. Y dice la 39 que los atuendos están bien para este clima caluroso. Y no saben aquí en el estudio cómo están más arriba, unos grados más arriba, ¿verdad, chicos? Bien, pues ahora vamos a ver a los chicos de segundo grado que nos van a bailar. ¿Qué nos van a bailar? Una polca, perfecto, estos ritmos que son tan alegres y que nos recuerdan el norte de nuestra República Mexicana, Baja California, perfecto. Y bueno, pues como les decía, parte de la formación integral que los chicos reciben en secundarias técnicas públicas y particulares, por supuesto, preocupados siempre porque los chicos desarrollen todas sus habilidades y sus competencias para la vida. Pásenle por acá, chicos guapos, miren nada más. Un chiflidito para estos. ¡Bravo! Y vamos a ver estas polcas de Baja California. Thank you.
cargar mi cable. Aquí me quedo para no causar ningún altercado. Pero a ver, entonces, chicos, vénganse para acá conmigo para poder platicar con ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo. ¿Y tú? Andrea. De este lado tenemos a... Aranza. Acércate más para que te escuches. Aranza. ¿Y? Omar. Chicos, ustedes ya son de segundo grado, ya tienen experiencia en esto del baile. ¿A quién de ustedes les gustaría continuar en esto de la danza? ¿A ninguno? ¿No? A ver, acércate un poquito más para acá. A mí. ¿Por qué te gustaría desarrollarte más en este aspecto? Porque pues es un baile regional y me da mucho orgullo que es de mi país y yo lo pueda bailar. Obviamente a nivel profesional, ¿quieres dedicarte? Sí. Bueno, pues qué padre, ya saben que en secundarias técnicas eso de eso se trata también, en desarrollar proyectos de vida. Dice la 77, este es mi mero mole, ¡yahú! Precioso guerrero. La 22, qué hermoso vestuario. La 33, excelente vestuario. La 73, las chicas lucen bastante bien con estos trajes. La 94, gran talento de los jóvenes, muchas felicidades. La 73, les compartimos que nuestro plantel, el grupo de danza, ha tenido gran trayectoria. Y la 77 dice, bravo, bravo. Muy bien, chicos, a ustedes, alguno de ustedes, le guste, más bien, la pregunta es, ¿este estado les gusta o les gustaría bailar a algún otro, no sé, guerrero, como sus compañeros o algún otro? Pues más o menos, a mí la verdad me gustaría bailar un bailable de algún estado del sur, por donde está Yucatán, Chiapas o Oaxaca, pero de todos modos, Baja California tiene bailables padres y es padre representar a tu país. Perfecto, ¿han participado en concursos? No. Todavía no, pero sí les gustaría, ¿no? ¿Estar en algún concurso? Sí, más o menos. ¿Y dentro de su escuela? Pues bailamos en los festivales, pero no un concurso, ningún concurso. Bueno, pues seguramente muy pronto van a estar en algún certamen en donde puedan demostrar su talento. Bueno, pues por hoy es todo. ¿Algún comentario, saludos que ustedes quieran mandar a sus fans? ¿No? ¿Están los... A ver, acá, pásale para acá. ¿No quieren mandar saludos? Pásele por acá. Tenemos más comentarios también de nuestro chat, con permiso. Y pásenle de una vez todos para que la cámara los tome. Dice la 56, aplausos y felicidades por su baile. No hay cosa mejor que el folclore mexicano, por supuesto. La 33 dice felicidades. Y la 22, como México, no hay dos. Bien, ¿quieren mandar saludos? Acérquense. ¿Quién quería mandar saludos? Bueno, nosotros queremos mandar un saludo especial a nuestra directora, la Madre Eva María, que ha hecho todo esto posible. También a nuestro profesor de danza, que nos ha enseñado pues todos estos bailes regionales y así. Y también a su compañera de trabajo, nuestra maestra también. Bueno, también a todos los directivos y todos los maestros de nuestra escuela también nos gustaría saludar. Y claro, bueno, a todos sus compañeros que también seguramente los estarán viendo, ¿verdad? ¿Alguien más quiere mandar saludos? ¿No? El maestro está de este lado, tan jovencito como lo ven, parece también un alumno, pero bueno, muchas gracias, maestro, por esta preparación, por el programa. Están cordialmente invitados cuando gusten. Esta es su casa, chicos. Y bueno, pues nos despedimos aquí en DGSTV. Las transmisiones por el día de hoy terminaron, pero mañana empezamos desde las 10:20 de la mañana. Nos vemos en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Hasta luego.